Cuando faltan exactamente 30 días para que el calendario católico celebre a la Virgen del Carmen, las autoridades analizan, evalúan y giran en circunloquios en torno a la fiesta de la Tirana. Estamos evaluando justamente esa situación, lo he repetido múltiples veces, tenemos que ser responsables. Si no tenemos las capacidades ni las condiciones, evidentemente eso complejiza el poder realizar la fiesta, pero estamos trabajando, tenemos toda la voluntad, nos encantaría poder volver a la Tirana y vamos a estar haciendo ese anuncio próximamente. El gobernador regional, por su parte, si bien reconoce que las condiciones son complejas, quiso personalmente conversar con la ministra de Salud para insistir en el tema. Ustedes ya escucharon de que existe una opinión de los expertos en materia de dos conclusiones. Una de ellas es, obviamente, el no realizar la fiesta para bajar cualquier tipo de riesgo en cuanto al contagio. Y la segunda es realizar la festividad en solo 3 días. Hoy día lo que tenemos es no solamente la situación de pandemia, que es muy dinámica, sino que también una situación en donde hay una mayor circulación viral de otras enfermedades. Por lo tanto, una medida como la que se ha propuesto también permite disminuir y contener justamente la dispersión de estos virus y eso podría también generar condiciones favorables. Por eso, repito, estamos monitoreando cuál va a ser el efecto que podría ser. Se están modelando distintos escenarios de manera de poder tener toda la información en la mesa, también respecto a cuáles son las capacidades que tenemos para poder responder a una situación. En su reunión con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, el gobernador aprovechó de sumar otras voces a su opinión. Les podemos contar que la ministra se comprometió con nosotros a podernos entregar la información esta semana, que fue lo que para nosotros es determinante, y poderles comunicar a los bailes, a la comunidad, y nosotros seguir trabajando, porque lo dijimos del primer día, nuestro objetivo es trabajar para la realización de la festividad, y así estamos trabajando. Hay mucho interés en que esto se pueda hacer, y efectivamente es algo que, como lo hemos dicho, nos interesa que se pueda realizar. Sabemos la importancia que tiene la Tirana para la comunidad. Estamos trabajando desde hace ya un par de meses o 3 meses tratando de tener algunas alternativas que nos pudieran permitir volver a recuperar nuestras tradiciones, nuestras fiestas, pero siempre con responsabilidad y con mucha atención a justamente cuáles son las capacidades que realmente podemos tener para absorber las consecuencias que va a tener una celebración como esta. Raya para la suma. Todavía no se sabe, a ciencia cierta, si la festividad de la Tirana este año se hará como ha sido tradición, o bien tendrá una versión acotada, o incluso se resuelva realizarla en modo pandemia, como ha sido en los últimos 2 años en Iquique.